Hola a todos y a todas. Soy Teresa Hernández, directora de innovación en Barrabés BID. En nombre de todo el equipo de Barrabés Attitude Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés BID para daros apoyo a todos vosotros, pymes y autónomos, en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar sobre cómo escalar tu organización. Durante los próximos 20 minutos os contaré qué es escalar y cuándo debemos plantearnos escalar. Comenzamos. Vamos a empezar con lo más sencillo de todo. ¿Qué es escalar? Escalar es crecer de manera exponencial, invirtiendo los mínimos recursos posibles. Es una disciplina que surge en el ámbito de los emprendedores y las startups, porque los emprendedores y las startups son entornos de escasos recursos y por eso necesitan encontrar formas de crecer sin tener que hacer inversiones elevadas. Esta disciplina propone esa nueva forma de afrontar la manera de crecer y es aplicable a cualquier tipo de organización. La definición de escalado hemos introducido el concepto exponencial. Me gustaría detenerme un poco en este concepto, porque es importante entender la diferencia entre un crecimiento lineal y un crecimiento exponencial. Crecimiento lineal es aquel en el que yo invierto una unidad y crezco una unidad. Un ejemplo de crecimiento lineal es la cadena de restaurantes Goiko Grill. Goiko ha ido abriendo cada una de sus 75 restaurantes por toda España, uno por uno. Invierte en el restaurante, en el local, en el personal, en la materia prima y digamos que vende 100.000 hamburguesas más. Eso es crecimiento lineal. Crecimiento exponencial, sin embargo, es aquel en el que yo invierto una unidad y crezco 5 unidades. Y a medida que invierto más, el retorno es precisamente exponencial. Un ejemplo de crecimiento exponencial es el de McDonald's. Simplificando mucho el caso de McDonald's, que es un caso muy complejo, obviamente, llegó un momento en el que tuvieron que tomar una decisión y decidieron pasar de ser una cadena básicamente de restaurantes a un negocio de franquicias. Por lo que para crecer ya no tenían que invertir en los restaurantes, ya no tenían que alquilar un espacio, contratar personal, comprar materia prima, gastar en electricidad. Ellos lo que hicieron básicamente fue generar unas directrices, un estilo, una marca, negociaron con proveedores y de esta manera redujeron la inversión y multiplicaron exponencialmente su crecimiento, siendo hoy una de las mayores cadenas de alimentación del mundo. Una vez hemos visto la definición de escalado y hemos profundizado en el término exponencial, me gustaría incidir en el porqué, ¿no? En la razón por la cual escalar es importante. Escalar implica impacto, es decir, si conseguimos escalar nuestros negocios, nuestras ideas, nuestras actividades, podremos aportar nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Y os estaréis preguntando cómo se escala. Y de eso hablaremos en otros vídeos formativos. Porque antes de hablar del cómo, me gustaría hablaros del cuándo. Es muy, muy, muy importante saber cuándo se debe escalar. Porque si empezamos demasiado pronto, nuestra organización no estará preparada para asumir el crecimiento y moriremos de éxito. En Barrabés hemos creado este sencillo modelo que nos permite evaluar si una organización, proyecto o startup está preparada para escalar. Vamos a analizar los elementos principales del modelo que son la madurez y el potencial de escalado. Vamos a empezar con la madurez. He puesto aquí una gráfica. Esta gráfica es de Geoffrey West. Él es un físico y biólogo que ha dedicado gran parte de su vida a analizar sistemas complejos y a identificar relaciones sencillas entre algunas variables de esos sistemas. El gráfico que os presento
Lo que representa es la relación entre el número de empleados de una organización y los ingresos netos de esa organización. Independientemente del gráfico, que además es logarítmico y demás, lo que llama la atención en este gráfico es que alrededor de los 50 empleados ocurre una cosa muy curiosa, y es que hay un cambio de tendencia. La gráfica, en vez de ser horizontal tal como era, pasa a ser inclinada. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Que es alrededor de 50 empleados, puede ser 30, puede ser 80, dependiendo de la organización. Lo que pasa en ese punto es que la organización pasa de ser un equipo a tener que convertirse en una empresa. Y esa transformación y ese momento es un momento muy importante, porque lo que ocurre ahí es que la comunicación informal ya no es suficiente, entonces hay que empezar a establecer canales de comunicación, hay que empezar a asignar roles, ¿no? Ya no todo el mundo hace de todo, sino que hay gente que tiene que hacer cosas específicas, y además se debe construir un proceso de producción escalable. La figura clave de toda esta transformación es el director de operaciones. Entonces, con esta sencilla gráfica tenemos un elemento muy relevante que nos ayuda a predecir si una organización tiene la madurez suficiente como para afrontar un proceso de escalado. Si vemos que esa organización ya empieza a tener esos procesos de comunicación interna, ya empieza a tener esa asignación de roles, ya empieza a tener un director de operaciones y te empieza a diseñar o a tener un proceso de producción escalable, nos encontramos con una organización que está en el punto adecuado de madurez para empezar a plantearse el escalado. Y este punto adecuado de madurez se suele dar en torno a los 50 empleados. El otro eje con el que debemos trabajar a la hora de plantearnos el proceso de escalado es el potencial de escalado en sí mismo, de nuestro producto, servicio, organización. Si nuestro negocio tiene un potencial de escalado no muy elevado, deberíamos realizar un proceso de diseño para diseñar para escalar, que llamamos nosotros. Es decir, replantearnos nuestro producto para que sea escalable. Sin embargo, si nuestro producto es suficientemente escalable, tiene potencial de escalado, nos podemos empezar a plantear ya si escalamos o no. Vamos a hablar un poquito de cómo evaluar ese potencial de escalado. Nos vamos a fijar en 7 elementos para evaluar el potencial de escalado. Y el primero de ellos es el tamaño de mercado. Si nuestro mercado es un mercado mayor de 1.000 millones de euros, probablemente tengamos muchas más posibilidades de escalar si nos encontramos en mercados menores. Y además, un elemento relevante también en este ámbito es la tasa de crecimiento del mercado. Si el mercado está creciendo, tendremos muchas más probabilidades de escalar. Y sin embargo, si el mercado está decreciendo, posiblemente nuestras probabilidades de escalado disminuyan. Otra variable a medir a la hora de calcular el potencial de escalado es el atractivo de mercado. Si el mercado tiene bajas barreras de entrada, nuestro potencial de escalado será mucho menor. Pero, sin embargo, si tenemos altas barreras de entrada, será muy difícil que nuestra competencia o que otros competidores puedan acceder a ese mercado y nuestras oportunidades de escalar serán mucho mayores. Tenemos que fijarnos también en la escalabilidad del negocio. Si nosotros lo que tenemos es un negocio de productos a medida para cada uno de nuestros clientes, nuestro potencial de escalado será bastante reducido, porque si tenemos que hacer uno a uno todos nuestros productos, va a ser muy difícil que podamos asumir un gran volumen de peticiones. Sin embargo, si realizamos un único producto, un producto escalable, vamos a tener un potencial de escalado alto. Todo producto digital es escalable por propia naturaleza. A la hora de pensar en potencial de escalado, tenemos que plantearnos también el propósito de nuestra organización. Si estamos trabajando con un plan de negocios anual
en el cual nuestro objetivo es puramente financiero, nuestro potencial de escalado es muy bajo. Sin embargo, si estamos intentando cambiar algo, mejorar algo en el mundo y procuramos establecer relaciones duraderas a largo plazo con sentido, con significado con nuestros clientes, nuestro potencial de escalado será muchísimo mayor. La relevancia de nuestro producto también es importante a la hora de evaluar el potencial de escalado. Podemos tener un producto que es agradable para nuestro cliente, pero si nuestro producto no resuelve un problema fundamental de nuestros clientes, nuestro potencial de escalado no será suficientemente elevado. Además, es importante hablar de la experiencia de cliente. Si tus clientes no están satisfechos con el producto, si no les produce ninguna emoción, si es un poco va, nuestro potencial de escalado no será elevado. Hay que trabajar muy bien la experiencia del cliente, que tus clientes amen el producto, que lo adoren, que lo necesiten, que lo quieran. Entonces, ahí aumentaremos nuestras probabilidades de escalar. Y por último, es importante tener una propuesta de valor diferencial. Si estamos ofreciendo aproximadamente lo mismo que ofrecen otros, nuestro potencial de escalado será bajísimo. Sin embargo, si ofrecemos algo diferencial, distinto a nuestros competidores, aumentaremos nuestras posibilidades de escalar. En resumen, es un modelo muy sencillo para poder evaluar en qué momento se encuentra nuestra organización y qué debería hacer. En primer lugar, si nos encontramos en una organización que no tiene la madurez suficiente como para poder plantearse escalar, nuestro foco debería ser vender. Y una manera muy fácil de evaluar esa madurez es ver si nuestra organización tiene más o menos de 50 empleados. Sin embargo, imaginaros que nos encontramos con una organización que tiene más de 50 empleados, pero que su producto no es escalable, que no tiene propósito, que no es relevante para los clientes, que la experiencia del cliente no es buena o que su propuesta de valor no es diferencial. En este caso, lo que recomendamos a las organizaciones es que se planteen un proceso en el que rediseñen el producto, la organización, el modelo de producción, para que puedan escalar. Lo llamamos diseñar para escalar. Sin embargo, si nos encontramos en una organización de más de 50 empleados con un producto escalable, propósito, relevancia, esa experiencia de cliente fantástica, esa propuesta de valor diferencial, deberíamos empezar o estaríamos en posición de empezar a plantearnos cómo escalar. Y en cuanto a las condiciones de contorno, lo ideal sería que esa organización se encontrase en un mercado relativamente grande, que esté en crecimiento y que tenga grandes barreras de entrada. Todas esas condiciones se alinearían a nuestro favor y aumentarían las probabilidades de conseguir que escalemos. Con todo esto, solo agradeceros vuestra atención y pasamos al turno de preguntas. Parece que pregunta María, ¿podrías poner algún ejemplo de estrategias de escalado? Hola María, muchas gracias por tu pregunta y por haber atendido a este vídeo formativo. Pues mira, existen un montón de estrategias de escalado, estas las presentaremos en otros vídeos formativos, pero algunos ejemplos de estas son, pues, por ejemplo, tenemos la creación de ecosistemas, el diseño de comunidades, la gamificación, la activación de movimientos sociales. Estos son algunos ejemplos de posibles estrategias que puede utilizar una organización para escalar. Espero que hayas respondido a tu pregunta. Gracias. Pregunta también Alicia. ¿Cómo se activa un plan de escalado? Alicia, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, es necesario definir un plan de escalado apoyándose en las estrategias de escalado que mejor apliquen a tu negocio. Una vez tenemos ese plan de escalado,
Pues súper útil seleccionar a una persona que sea responsable de ese plan. Empiezan a aparecer en algunas organizaciones los roles de Scaling Manager, Scaling Director. Estas son personas responsables única y exclusivamente de escalar la organización. Por último, una vez tenemos ese plan y esa persona, lo que nos recomienda nuestra experiencia es que la activación se haga a través de metodologías ágiles, como por ejemplo Scrum. Espero que esto haya dado respuesta a tu pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por la atención, por haber estado aquí, por habernos acompañado. Os invitamos a que mandéis sugerencias y preguntas a nuestro email, que lo tenéis ahí en pantalla, info@attitudeacademy.es. Recordando que se seguirán colgando vídeos formativos en la web, en el canal de YouTube y se seguirán organizando live events que iremos publicando en la web también. Os animo a apuntaros y a que estéis al tanto. Muchas gracias.